Por ahí, ahí escuchamos. El amigo de hoy necesita recuperarse. Lo está haciendo porque para muchos pensaban que no iba a haber una recuperación. Ya comienza a recibir terapia de la voz. Lo escuchamos. Vamos a darle un aplauso que se escucha ya.
Dice, yo hablé muchísimo. De verdad que eso es, como dice Reinaldo, demuestra que las oraciones llegan, porque hablando con una persona y entendida en esto de la medicina, me dice que ese ataque que tengo a él es tan fuerte o más que ya que no hemos podido hablar y ya vemos cómo Felipe se comunica con nosotros, cómo pues entiende todo lo que habla, contesta coherentemente. Yo creo que, como dice el colega, como todos sabemos, la oración llega, todos esos mensajes bonitos y todas las peticiones a Dios creo que han llegado y pronto vamos a tener que no hay que hacer. Así que yo me uno a este movimiento, a esta cena, vamos a disfrutar con toda la alegría en nombre de un colega que lo dice, Felipe Vizorra. Gracias, Roberto. Como se dice en expresión popular, la fe mueve montaña. La fe está moviendo a Felipe Lora, Chino Estrella, el hombre que más pelea con todos nosotros, el más conflictivo, pero el hombre que siempre dice presente. Está presente con nosotros, Chino Estrella.